Mente, porque ha sido mi gran compañera de casi 30 años. Ha sido mi gran compañera, creo que estuvimos 15 años en Telefe, 15, 16, 17 años acá en Canal 13. Una gran profesional, una persona excepcional. Para mí la voz de ella es la marca registrada de este programa. Y este año tan particular no hemos podido contar con ella. Este es un año de pandemia, donde todos la hemos pasado complicados. Complicados porque nos ha costado ver a las personas, a nosotros nos ha costado hacer un programa en vivo sin gente, cuando siempre tuvimos un montón de gente. Conocimos palabras que en otro momento no conocíamos, cepa, sintomático, un montón de palabras, y esto. Bueno, ha sido un año particular. Y en este año tan particular, todos extremamos nuestros cuidados. Nos cuidamos nosotros, cuidamos a los más cercanos. Y ella fue muy clarita conmigo en este año. No voy a estar más allá del inmenso amor y cariño que nos tenemos. Y hoy le pedí que viniera. Vení que viniera porque le quiero agradecer personalmente todos estos años juntos. Y como cerramos el programa hoy, este año, en el 2021. Después volveremos en el 2022, pero este cierre del 2021 no podía faltar ella. Señores, fuerte el aplauso para la señora Marcela Feudale. ¡Dale! Yo le voy a pedir que le den un micrófono a la señora Marcela Feudale, por favor, porque si hay una persona profesional y de los medios, una de las mejores voces que ha dado la radio y la televisión, más allá que en este programa ha sido una compañera insustituible y ha sido mi compañera ahí en las sombras, es como decís, la persona que siempre, no sé, siempre está. Siempre está, es el 1-2 ahí permanentemente, aunque muchas veces ella es tan humilde y tan grande y tan generosa y tan profesional que no quiere hacerse notar. Pero cuando no la tenés, se nota. Y este año nosotros lo notamos y lo sentimos, así que yo quiero decírtelo acá. Ella me dijo, este año me voy a cuidar, voy a trabajar desde casa. Era un momento muy difícil de la pandemia cuando arrancamos allá por el 17 de mayo. Y bueno, yo hoy te pedí que vinieras y me encanta que estés acá. Sabes que te adoro, te adoro. Me hace llorar. No me hagas llorar. Ya sé que me querés, pero no había forma. No había forma. Había algo que defender, que era mamá, y no había forma. Y es muy feo todo lo que pasa, pero bueno, acá estoy. No quiero que se pongan tristes en un programa tan lindo y para cerrar un año muy lindo. A pesar de todo lo que pasa, estamos vivos y eso es importante. Totalmente. Marcelita. Bueno, te quiero mucho y me encanta que estés acá. A mí también, yo te quiero mucho. Los extrañé mucho, es muy difícil. No los miré nunca, pero no porque no quisiera mirarlos, sino porque en serio, o sea, es raro verse afuera después de 30 años y decir, este tipo que está haciendo ahí. ¿Cómo? Claro, yo dije, viste, lo voy a agarrar a este otro que está ahí. ¿Qué hace, idiota? Lo hace mal, ¿me entendés? No quería. Y entonces a veces te miraba a la noche, después que terminaba el programa, con el teléfono, así decía, a ver con quién estuvo. Y bueno, eso hice. Pero los extrañé mucho, los extrañé a los chicos, al gordo Larry, a mi amigo Carna, a todos, porque uno está acostumbrado a que es cada noche, ¿viste? Totalmente. De su vida. Es la noche nuestra de toda, de tantos años, de toda la vida, y es la noche de la gente que nos sigue ahí. O sea, estamos todos acostumbrados nosotros a estar en la casa de la gente y la gente a estar acá con nosotros. No sabemos de teatro nosotros, no vamos al teatro a la noche. No vamos como la gente al teatro, vamos al cine, vamos a comer con la gente. Salimos 12 de la noche, 1 de la mañana, y dice, ¿qué hace esta gente? ¿Entendés? Bueno, te quiero, flaco. Yo también, gracias. Vamos de viaje después de esto. Vamos de viaje. Por favor, hagamos el programa, no sé, en Tanzania. No, pero el año que viene lo tenemos que hacer, por lo menos de Dubái. Tenemos que ir al Mundial. Por favor. Volvamos con algo grosso. Decime que vuelvo. Hoy se lo dije al presidente de la AFA, Chiquitapia, y le digo, vamos todos a Dubái, hacemos programa. Llévame a Dubái, ¿sabes qué? Pero olvidate. Pero no te abandono más. Sí, sí. Señoras y señores, nos vamos a